Pues a pesar da derrota, aún así ha sido muy positiva, porque demostramos que esta equipa está a evoluir, es capaz de competir contra cualquier equipa. Tiñamos enfrente una gran equipa que genera muchas situaciones difíciles de defender, con mucha largura, mucha profundidad. Creo que planteamos el juego muy bien, el equipo dio una imagen creo que muy boa. Y creo que en estos juegos pues, precisas algo de fortuna que no tuvimos, porque creo que hubo errores muy claros por parte de árbitro, pero lógicamente a veces están acertados, otras veces no, y hoy no estuvieron acertados, porque bueno, pues hubo momentos concretos que considero que no tuvimos fortuna. ¿Más lembra-se de algún momento en particular de esos momentos que refiere? Sí, creo que el primer golo se da muy tocedo, creo que el lanzamiento lateral es noso, a noso favor. El segundo golo es un canto que a segunda bola la despeja Rafa Barbosa y pensamos que dio en la mano de Luis Díaz. Y luego llega el único jugador que no estaba en fuera de juego, que es Marega, con lo cual si llega a llegar a cualquier otro jugador pues hubiera estado en fuera de juego. El tercer gol también viene de un lanzamiento lateral que era noso. Entonces, bueno, pues esos momentos en los cuales, pues lógicamente los árbitros son humanos y pueden errar, pero oye, pues es cierto que no tuvimos fortuna. ¿Siente que faltó algún equilibrio defensivo a la equipa para ter sufrido 4 golos y ainda más un par de ocasiones que el Porto conseguiu criar? En un determinado momento de la segunda parte, y o Paco ahí mexe y até tira o Tiago Almeida, por ejemplo, la equipa parecía que estaba a quebrar mucho, principalmente del lado derecho de la defensa. Sí, el primer gol viene de una transición que ellos hacen muy bien y nosotros no defendimos bien. Pero a partir de ahí, considero que en el primer tiempo estuvimos con mucho equilibrio. Es cierto que este equipo, esta equipa te exige mucho y te hace bascular mucho a los centrocampistas. Era difícil llegar a la largura. Los laterales tenían que saltar mucho, entonces hubo un momento en el que la fatiga pues también tuvo a su incidencia y bueno, pues después de hacer los cambios creo que estuvimos algo mejor y la mala fortuna que en último segundo estuvimos a punto de igualar el juego y tampoco tuvimos esa fortuna. A equipa tinha poucos golos marcados até aqui, tinha 6 golos em 8 jornadas, hoje consegue fazer 3 golos num estádio tão difícil como este. É este Tondela que o Paco quer agora transferir daqui para o que falta do campeonato, com esta capacidade, com esta eficácia, com este Mário González tão efetivo na frente de ataque? Sim, creio que fomos uma equipa, que é o mais importante, fomos uma equipa, tuvimos em muitos momentos do jogo muito equilíbrio, ataque-defensa contra uma equipa que sabíamos que nos iba a exigir mucho, que no íbamos a tener bola, pero lógicamente creo que el equipo estaba a evoluir en la línea que consideramos que nos puede dar resultados en el futuro.